Pues nada, vamos a ponernos aquí esto. Pues avisa, tío, si mañana juegas. Yo en principio mañana jugaré, así que no sé a qué hora, pero mañana jugaré. Vamos a quitar aquí la música del Spotify. Yo no sé. A ver, mi novia, tengo cólicos, amor. Yo pensando qué decirle, que no sea tómate algo. Totalmente. Pero también la pregunta es, ¿qué es lo más adecuado para decir en estas ocasiones? Porque no es tan fácil, ¿eh? Vamos a ver. Vale, cuando veo que van a empezar a cantar en una película. El océano te eligió por una razón. Si te sueltas cantando, voy a empezar a vomitar. Realmente no me gustan los musicales, pero vayan estado bien, hay que admitirlo. ¿Qué creí que... Vamos a ver. Vamos a ver. Joder. ¿Qué creí que si le dis... Vamos a ponerlo desde el principio. Listo. ¿Qué creí que si le disparaba al corazón? Eso no es el corazón. ¿Y qué es eso? Bueno, si esos son los dientes y esa es la lengua, esa debe ser la úvula. La úvula. Y ahora se va a rayar el tío. Está monstruando. Monstruando. No, estimula el reflejo del vómito. Todos tenemos una. Yo no. La campanilla. Está ubulando, gente. Quería preguntarle. Cuidado. Hoy tengo un problema con este vídeo, tengo un problema con este vídeo, vamos a verlo, a ver. Me acuesto a dormir, un mosquito automáticamente. ¿Cómo está funcionando? Si con normalidad, con ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué se pone así? Ah, este de verdad que lo veo yo solo y me río mucho, pero no sé por qué ahora no me ha dado ese ataque de risa. Supongo que ya lo tengo muy visto, pero me costó mucho, ¿eh? Vamos a ver. Le salió clavado el ruido, ¿eh? Vamos a escuchar otra vez. Es que es muy parecido, ¿eh? Ah, qué chorrada. Uf, no, 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 mi gente, no. 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 Uy, Dios. Vamos a ver. Concurso de chistes, más o menos. Es el contexto, ¿vale? ¿Sabes por qué la Navidad es blanca? ¿Por qué? No sé. Por la venida de Santa. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Se ha pasado! ¡Te vas del foro! Es bueno, es bueno. Es muy buen chiste esa mierda. Puto chiste de mierda. Sigo sorprendido con ese criterio. Vamos allá. Marcamos como visto. Vamos a la siguiente tandada. Ah, mírense, es chiste. Buah, este soy yo, tío. Esto me pasa, Yo cuando hago una broma con la intención de hacer reír a todos, todos empiezan a preocuparse por mi salud mental. Ah, mírense, pasa, chiste. Pasa. Vamos, es horrible, pero pasa. Horrible. Por cierto, The Boys es una serie que a mí me gustó mucho. Y eso que tiene cosas muy turbias, Vale. Uf. Meme de profesores, Profesor, cuando se ha acabado la Guerra Fría, yo cuando... Perdón, a ver, vamos a empezar otra vez. Me he ido un poco. Profesor, ¿cómo se ha acabado la Guerra Fría? Yo, con la llegada del verano. Profesor. Hombre, frío ya no pasaría, entonces estaba guay. It's good, it's good. Buen momo. Puta madre. Le pido a mi peluquero que me corte la punta del flequillo. Yo después de que mi peluquero todo sordo entienda la punta del frenillo. No. No. Madre mía. Joder, chaval. Estos memes son muy gote, los de Dragon Ball. Cuando tu amiga te invita a comer a su casa y ves a su hermana. A ti también te comeré, prepárate. No, no puede ser, tío, no puede ser. Uf. Madre mía, a ver. Cuando me pongo a ver One Piece en una página pirata. Muy bueno.
afuera. Tengo la pichula chica. Ay, Dios. Bendito doblaje de aficionados, tío. Bendito doblaje de aficionados. Yo queriendo sacar tema cuando alguien me gusta. De vuelta acá. ¿Cómo estás de la cagalera? ¿Cómo? Esto me pasó, no es broma. Esto me pasó. Confirmo. Ay, Dios. Ay, Dios. Ese meme me hace el triple gracia porque es una situación que me ha pasado algo similar. Yo viendo la terapeuta... Oh, joder, joder, cómo estoy que no leo una mierda. Yo viendo que el terapeuta no se ríe de mi chiste y empieza a tomar nota. Me está robando el chiste. Indignante. Indignante. Es como Krusty el payaso. Totalmente. A ver. Uf. Poderes. A Spider-Man le picó una araña. A Flash le cayó un rayo. A Aquaman. No. Realmente nadie quiere ser Aquaman. Confirmen, por favor. Confirmen en comentarios. Yo creo que a nadie le mola Aquaman. No sé. Vale, este sí me coló, aviso. Así que pasamos al siguiente. Este ya está también. Hostia, este es muy god, Cuidado. Mujeres funándose. Ella es la que anda quitando novios. Hombres funándose. No, no. Es demasiado buena frase. Ahora ya sabéis lo que deciros a vuestros amigos, tío, si os queréis meter con ellos. Ya está, literalmente. Es esa frase y están funados de por vida. Ya está. Ella dándome una indirecta, yo todo un coche en su madre. Nunca he besado a un chico. Bueno, perdón, eso no tenía que leer. Hey. Espera, espera. Vamos a leer, Rubio. Ella dándome una indirecta, yo. Hey. Yo tampoco. Sí, sí somos, sí somos. Es que, a ver, es lógico, ¿no? Dice que eso es buenísimo, Es buenísimo. Vale, ella me dijo, tomamos ron con cola. Tú pones el ron, yo sabiendo que el ron es más caro. No, no me lo explique, no me lo explique porque no lo voy a entender. No lo voy a entender. Te ponga como te ponga, no lo voy a entender. Que no lo voy a entender, no, yo no te grito, yo te bajo todo. Sí te grito, yo te bajo todo. Pero a mí no me lo explique porque yo... Esto es muy bueno, esto me ha gustado, esto me ha gustado. Joder, esto es literal, Las pibas, no sabes lo lindo que es tener un conejo de mascota. El conejo cuando lo descuidas medio segundo. Literal, Literal. Solo cagan. Cagan, duermen y cagan. Cagan, duermen, cagan, comen, cagan. Y todo el rato así. Me he liado. Vamos a ver. Yo en mi primera obra, después de olvidarme de dejar hueco para la puerta y las ventanas. Tiras un paso atrás para hacer dos para adelante. Positivo, confío en el equipo, confío en las cosas que... Xavi Hernández, ya está, es literalmente Xavi Hernández. Uf. Uf. Pop, eres un clítoris. Gana muchísimo solamente porque es Fernando Alonso este meme. Fuera bromas, fuera bromas. Hay ciertos balones que no vale, los hacen. Esto. Es que, uff. Andrés, si sigues viendo esto, ¿me puedes confirmar lo de que solamente por estar ahí Alonso ya es mejor meme? Porque a mí me pasa, tío. A mí me pasa. Vamos a ver. Que te torturen o admitir que tu micro es el que tiene eco. sí, yo jamás diría que mi micro tiene eco. Es que me da igual lo que diga la gente. Pero este, realmente, el que más se asemeja a esto es Real Stige. Fuera coñas, fuera coñas. Alonso es siempre un meme god. Sí, totalmente. Es que vamos. Es como Dragon Ball. Son memes buenos, solamente por eso ya.
No puedes ganar, Freezer. Ahora tengo 5 millones de por... Es que surrealista el puto... El puto video este. Yo leyendo Berserk versus yo hablando a mis amigos sobre Berserk. Sí. Estos son factos, ¿eh? Son factos. Literalmente podemos decir yo en el eclipse de Berserk, yo hablando de Berserk. Sí, también vale. Es que literalmente es eso. Fua, fua, fua. Berserk, qué anime mascota. Hostia. Menos mal que llevo auriculares. Imagínate que tu superpoder real fuera ese. Sería epicardo, ¿eh? Lo compro, vamos. A ver. No te pongas nervioso, es solo una entrevista. Yo. ¿Usted tendría relaciones sexuales con su pareja teniendo la regla? ¿Ella o yo? Obviamente tú. Qué genio. Imitando sonidos. Vale, vamos a ver. Imitando sonidos de Clash Royale, parte 11. Lanzafuegos. No creo que suene así, ¿eh? ¡Fu! ¡Qué random! Ella, ya entró yo. ¡Uf! ¡No! 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 Fútbol por dos. ¡Madre mía, gente! Fútbol por dos cosas. Por la pasión que me transmitió mi padre y por la volea de Zidane. Pero es que como... ¿Cómo decir? El movimiento es como muy God, ¿no? Por la pasión que me transmitió mi padre y por la volea de Zidane. Quitando el hecho de que no le va a dar, realmente el movimiento es muy bueno. Buah, me encanta. Vale, vamos a ver. Mortal Kombat. Finish him. ¿Qué coño hace Freddy ahí, joder? Qué random, coño. Qué random. Vale, otra tandada más lista, gente. Just tripping on.